liberándose de toda angustia, creyendo en sí mismos, viviendo tranquilos, a pesar de que este mundo no ofrezca tranquilidad. Es como todos aquellos que nos han escuchado van a poder lograr abrir su tercer ojo. ¿Qué es el tercer ojo? Es el ojo de la mente, por el que se puede ver todo aquello que le rodea, dimensiones que no conoce todavía el ser humano. Pero tienen que estar conscientes de que nosotros podemos manejar todo lo que representa el poder de la mente. Podemos manejarlo porque tenemos demasiados años más de evolución que ustedes y podemos ver hacia lo más profundo de una mente, conocer todo lo que ha vivido, entender todo lo que siente, comprenderlos y también decir qué triste es ver esos pensamientos en algunos seres humanos. Cuando el Padre creó la vida, la creó tan perfecta y tan hermosa que nosotros quisiéramos que así perdurara para siempre. ¿Cómo es posible que exista algo tan negativo como es el ser de muerte que sigue trabajando en contra de los hijos del Padre? Pues sigue siendo, a pesar de ser un ser pensante, a pesar de que se le da la oportunidad en todo momento de que pudiera arrepentirse, pero es tanta su ambición por el poder que dice que si no se queda con el universo, entonces no es nadie, o sea, ser más poderoso que el Padre. Sin tener por qué decir que puede ser más poderoso que él. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo hay muchas personas que se van encumbrando para sentirse el más poderoso de un país, luego ambicionan ser el más poderoso del planeta Tierra y luego ya no sabrían qué más ambicionarían, pero con ese temor vivirían porque no sabrían si realmente hay quienes amen. Imagínense para el Padre lo que es decir, que si nos creó a todos por igual quiere que existamos todos, que seamos una hermandad universal, no una hermandad en pedazos, ni que se dividieran en religiones, ni en templos. Pueden tener todos los templos que quieran, pero que sea el mismo concepto del amor, eso es lo más importante. Cuando nuestro Padre dio la fuerza para poder seguir hacia adelante, cuando su Padre nos entregó el poder que tenemos, Él nos dijo, sé que lo van a usar para bien, sé que van a cuidar de mi universo, sé que van a vigilar a mis hijos y sé que van a ser auténticos ángeles guardianes. Ángeles como mensajeros, guardianes como protectores de todo ser que existe. Guardianes porque podemos hacer cosas inauditas para proteger a un ser humano que necesita nuestra protección. Pero en este momento en la Tierra las cosas están tan problemáticas porque vemos al ser humano convertido en un ser que no sabe ni siquiera por qué nació ni por qué existe y no vemos justicia auténtica, no vemos que realmente se comprendan. Y vemos que todo lo convierten en lucro, todo para su beneficio, todo para tener únicamente la fuerza para ser superiores a otros. Vemos con mucho dolor que algunos médicos trabajan indebidamente, algunos he dicho, jamás hemos dicho los médicos. Hemos visto con mucho dolor también que hay quienes estudian para defender los derechos humanos y lo utilizan después para enriquecerse en lugar de defender a nadie. Hemos visto con mucho dolor que muchos logran introducirse en la política y dicen que van a ser poderosos y que van a tener mucho oro. A ver que se aguante el pueblo, vamos a ver qué nuevo impuesto inventamos para que puedan enriquecernos a nosotros. Entonces vemos con mucho dolor que no hay equilibrio y que no hay amor. Cuando vemos que se declara la guerra, ¿qué es eso de la guerra? La guerra es algo que siempre hemos visto que existe en esta tierra, siempre para querer quedarse con lo que no es suyo y siempre para sentirse más poderosos que otros. Y hemos visto cómo el mal ayudó para que estos seres
que tienen poder, tuvieran científicos que crearan armas mortíferas que podrían eliminar a toda la humanidad en un solo día. Hemos visto cómo el ser humano no puede pensar claramente cuando está cegado por el deseo de poder, pero también vemos al ser oscuro que lo está atrapando. Entonces, nosotros estamos viendo la forma de que al impactarse con nosotros pueda por lo menos arrepentirse un momento, por lo menos decir, no, ¿qué puedo hacer si le digo superior? Si vamos a suponer que se acabara el mundo, pues yo no existiría ya nada de lo que tengo, se acabaría el dinero, se acabaría mi casa de lujo, se acabarían mis grandes automóviles, se acabaría que me hicieran caravanas porque se supone que me erigí en un ser de poder, se acabaría todo. Si en un momento determinado el anuncio del fin del mundo se ve tan claro en el firmamento que voy a tener miedo. Por ello es que nosotros aclaramos, no hay un fin del mundo. El fin del mundo hubiera sucedido si no estuviéramos aquí. Pero fíjense, un fin del mundo provocado por el ser que lo habita. Un desastre total en todo el planeta provocado por el hombre mismo. Por ello es que nosotros hemos envuelto esta tierra en una, vamos a decirlo así, en una cúpula para poder empezar a protegerla. Estamos observando a cada ser humano sin perdernos uno solo. Cada uno piensa, librándose de toda angustia, creyendo en sí mismos, viviendo tranquilos, a pesar de que este mundo no ofrezca tranquilidad, es como todos aquellos que nos han escuchado van a poder lograr abrir su tercer ojo. ¿Qué es el tercer ojo? Es el ojo de la mente, por el que se puede ver todo aquello que le rodea, dimensiones que no conoce todavía el ser humano, pero tienen que estar conscientes de que nosotros podemos manejar todo lo que representa el poder de la mente. Podemos manejarlo porque tenemos demasiados años más de evolución que ustedes y podemos ver hacia lo más profundo de una mente, conocer todo lo que ha vivido, entender todo lo que siente, comprenderlos y también decir qué triste es ver esos pensamientos en algunos seres humanos. Cuando el Padre creó la vida, la creó tan perfecta y tan hermosa que nosotros quisiéramos que así perdurara para siempre. ¿Cómo es posible que exista algo tan negativo como es el ser de muerte que sigue trabajando en contra de los hijos del Padre? Sigue siendo, a pesar de ser un ser pensante, a pesar de que se le da la oportunidad en todo momento de que pudiera arrepentirse, pero es tanta su ambición por el poder que dice que si no se queda con el universo, entonces no es nadie, o sea, ser más poderoso que el Padre, sin tener por qué decir que puede ser más poderoso que él. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo hay muchas personas que se van encumbrando para sentirse el más poderoso de un país, luego ambicionan ser el más poderoso del planeta Tierra y luego ya no sabrían qué más ambicionarían, pero con ese temor vivirían porque no sabrían si realmente hay quien les ame. Imagínense para el Padre lo que es decir que si nos creó a todos por igual quiere que existamos todos, que seamos una hermandad universal, no una hermandad en pedazos, ni que se dividieran en religiones ni en templos. Pueden tener todos los templos que quieran, pero que sea el mismo concepto del amor, eso es lo más importante. Cuando nuestro Padre dio la fuerza para poder seguir hacia adelante, cuando nuestro Padre nos entregó el poder que tenemos, Él nos dijo, sé que lo van a usar para bien, sé que van a cuidar de mi universo, sé que van a vigilar a mis hijos y sé que van a ser auténticos ángeles guardianes. Ángeles como mensajeros, guardianes como protectores de todo ser que existe.
guardianes porque podemos hacer cosas inauditas para proteger a un ser humano que necesita nuestra protección. Pero en este momento en la Tierra las cosas están tan problemáticas porque vemos al ser humano convertido en un ser que no sabe ni siquiera por qué nació ni por qué existe, y no vemos justicia auténtica, no vemos que realmente se comprendan, y vemos que todo lo convierten en lucro, todo para su beneficio, todo para tener únicamente la fuerza para ser superiores a otros. Vemos con mucho dolor que algunos médicos trabajan indebidamente, algunos he dicho, jamás hemos dicho los médicos. Hemos visto con mucho dolor también que hay quienes estudian para defender los derechos humanos y lo utilizan después para enriquecerse en lugar de defender a nadie. Hemos visto con mucho dolor que muchos logran introducirse en la política y dicen que van a ser poderosos y que van a tener mucho oro. A ver que se aguante el pueblo, vamos a ver qué nuevo impuesto inventamos para que puedan enriquecernos a nosotros. Entonces vemos con mucho dolor que no hay equilibrio y que no hay amor. Cuando vemos que se declara la guerra, ¿qué es eso de la guerra? La guerra es algo que siempre hemos visto que existe en esta tierra, siempre para querer quedarse con lo que no es suyo y siempre para sentirse más poderosos que otros. Y hemos visto cómo el mal ayudó para que estos seres que tienen poder tuvieran científicos que crearan armas mortíferas que podrían eliminar a toda la humanidad en un solo día. Hemos visto cómo el ser humano no puede pensar claramente cuando está cegado por el deseo de poder, pero también vemos al ser oscuro que lo está atrapando. Entonces, nosotros estamos viendo la forma de que al impactarse con nosotros puedan por lo menos arrepentirse un momento, por lo menos decir, no, ¿qué puedo hacer si me digo superior? Si vamos a suponer que se acabara el mundo, pues yo no existiría ya nada de lo que tengo, se acabaría el dinero, se acabaría mi casa de lujo, se acabarían mis grandes automóviles, se acabaría que me hicieran caravanas porque se supone que me erigí en un ser de poder, se acabaría todo. Si en un momento determinado ve tan claro en el firmamento que voy a tener miedo. Por ello es que nosotros aclaramos, no hay un fin del mundo. El fin del mundo hubiera sucedido si no estuviéramos aquí. Pero fíjense, un fin del mundo provocado por el ser que lo habita. Un desastre total en todo el planeta provocado por el hombre mismo. Por ello es que nosotros hemos envuelto esta tierra en una, vamos a decirlo así, en una cúpula para poder empezar a protegerla. Pero estamos observando a cada ser humano sin perdernos uno solo. Cada uno piensa, cada uno existe, cada uno nace, cada uno tiene una oportunidad, pero también vemos que cuando existen las enfermedades no saben exactamente qué hacer con esa enfermedad. Cada uno tiene que saber que tiene una mente de poder, que su mente fue creada con mucho amor para dominar su propio yo, no para dominar a los demás, para hacer de sí mismo un ser digno, hijo del Creador, y que siempre esté consciente de que su cuerpo no tiene por qué enfermar. Enferma porque lo olvidan, enferma porque lo atacan, enferma porque además las prácticas insanas de este planeta son terribles. El hecho de que sea tan extendido y tan popularizado que se coman a los muertos, pues es increíble pensar que un ser humano que dice, que piensa, y que pudo construir grandes edificios, y que pudo construir unos aviones impactantes para que se muevan de un lado a otro, y que pudo construir todo. Es una forma de decir, construyeron también su propia derrota, porque simplemente no pudieron mantener la paz, que es lo más importante que se puede tener
cuando se es hijo del Padre, la paz interior que no conoce todavía el ser humano. Hablamos con muchos seres humanos, les pedimos que no se enojen, que no se traicionen, sintiendo cierto resentimiento, cierto odio hacia una persona. Les pedimos que estén siempre en paz absoluta y no saben que cuando tengan su paz absoluta, entonces pueden enviar emanaciones de luz a su cuerpo y su cuerpo puede estar siempre totalmente regenerándose día con día, así como se desgasta, así como pueden morir algunas neuronas, vienen las otras que fabrica la misma mente, ya que la mente que el Padre les dio es para hacer de ustedes unos seres que serán por siempre total y absolutamente eternos, eternos en todo momento. Eternos para amar, eternos para crear, eternos para conocerse, eternos para seguir el camino de la vida. Mucho será el camino de la muerte, muchos otros serán atorados porque no saben hacia dónde ir, porque ni siquiera entendieron qué representa vivir, qué representa amar y qué representa creer. Yo como maestro les quiero pedir una cosa. Todos ustedes están pidiendo la salud para todo ser humano. Cuando ven a un ser humano tan destruido, que tiene un cáncer que se lo va comiendo por dentro, empiezan a suplicar, hagan el milagro, sálvenlo, hagan el milagro, quítele todo eso. Sí, pero el milagro también lo lleva a cada ser humano dentro de sí mismo. También tiene que trabajar con su propia mente, también tiene que amarse, a pesar de que sienta dolores intensos, porque esos dolores intensos se los provocó el mismo ser humano cuando se puso a consumir cadáveres y a sentir ese odio, rencor contra los demás. Todo eso va comiendo todo lo que representa la vitalidad de cada ser humano. Por ello nosotros les decimos, naturalmente, que podemos acabar en un solo instante con una enfermedad. En un solo momento pueden colocarse en una posición cómoda, poner su meditación, relajarse totalmente, y nosotros, como si fuéramos magos de lo eterno, podemos empezar a regenerar ese cuerpo, pero tiene que estar trabajando la mente, viendo dentro de sí mismo a un ser perfecto, conociéndose a sí mismo para que no se permita la destrucción de su cuerpo. Cada célula puede ser regenerada porque nosotros la suplimos con nuestra propia energía para que la tome el ser que está enfermo y pueda recuperarse totalmente de todo tipo de enfermedades. Las enfermedades en esta tierra son tantas que hasta nosotros diríamos que perdimos la cuenta, pero ya le pusieron muchos nombres y ya vimos a muchos mismos médicos derrotados cuando dicen: tienes una enfermedad crónica, no hay nada que hacer por ti. No, pero te puedes tomar este paliativo para que te mantengas más o menos saludable. Tienes una enfermedad que pues todavía no la conocemos su origen, entonces lo único que podemos hacer por ti es quemarte poco a poco para ver si desapareciendo todas aquellas células que te están comiendo, puede ser que se detenga y lo que quede de ti, pues a ver qué haces con ese cuerpo. Por ello es que nosotros siempre queremos pedirles que piensen como mentes. Nos están pidiendo milagros inmediatos. Que un ciego pueda ver, que un paralítico se pueda levantar y caminar. Nos están pidiendo que un ser que está en derecho de dolor total porque tiene una enfermedad incurable pueda recuperarse. Quieren que sea inmediato. Así como ustedes piden inmediata las cosas, vamos a pedir nosotros que sea inmediato el cambio en su mente. Por ello es que nosotros ponemos estos mensajes, para que vean que sí pueden hacerlo de inmediato, si se dicen a sí mismos: yo soy vida, yo provengo del Padre. Pero que se imaginen esa luz divina que les dio la vida, que se imaginen totalmente seres que parten de ese ser tan grande que es el Padre, y esa energía maravillosa que sale, esa chispa de luz, y empieza a inundar su cuerpo para darle vida
y quitar todo aquello que fue la destrucción en la que vivieron. Imagínenselo todo como ustedes quieran, pero que sea perfecto, que sea como un sueño que van formando, que están enfermos, sí, un momentito de relajación, un momentito de fe en sí mismos, y nosotros somos los que vamos supliendo cada célula que está destruida por una nueva, que les ayudamos a tener, porque nosotros podemos hacer esto. Podemos, como si estuviéramos bordando un traje destruido, quitarle todo lo que se carcomió porque fue totalmente descuidado, porque estaba ya pudriéndose totalmente. Entonces vamos limpiando esa parte y vamos poniendo toda la energía para que usen esa energía, haciendo que en su cuerpo vuelva a existir la vida, vida total. Tenemos todo, todo para dárselos, porque a eso venimos, a darles todo lo que somos. A eso venimos, no a presumir el poderío que tenemos, ya que cuando vean el poderío que tenemos sí se van a impactar. Pero jamás hemos venido a sentirnos superiores de esta humanidad, ni a impactar a nadie. Venimos a mostrarnos como sus hermanos, con un poder inauditamente grande que el Padre nos otorgó para ayudar a sus hijos a recuperar la salud. Hay quienes dicen, los ángeles no curan. No, no es que seamos nosotros los que curemos. Les damos los elementos para que se curen. Les damos nuestra luz y nuestro amor y les ayudamos a reconstruir su cuerpo totalmente lastimado y lesionado. Toda enfermedad puede ser curada en cuanto tiempo, en el tiempo en el que este ser pueda amarse. Por ello yo les digo, somos millones de seres con poder. Millones. No crean que el Padre le dio más poder a uno porque es el que encabeza todo lo que es transmisión, o al otro porque se ve muy grande para que tenga más poder. No, a ninguno nos dio más poder, a todos nos dio por igual. Solamente que, como en todo, tienen que haber, vamos a decirlo así, líderes que hace que otros también se sientan en una sola fuerza, en un ejército que siempre está unido para trabajar en todo lo que representa la vida de este mundo. No, no podemos reconstruir un cuerpo que le introduzcan un cadáver. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque le están metiendo dentro de él algo que está podrido, pues entonces seguirá pudriéndose ese cuerpo con el tipo de enfermedad que adquirió, según los virus que traía ese cadáver, según lo que también traía en su mente y la misma angustia del animal cuando lo mataron. Entonces no podemos hacerlo hasta que entiendan que con mucho amor van a ver su cuerpo y con mucho amor van a poder decirse, yo soy vida y recibo la luz que me dan mis hermanos. Mis hermanos que vinieron para ayudarme, que han logrado tener una fuerza única, tal vez dentro de lo que representa hasta el mismo universo, porque somos toda una galaxia de seres que hemos logrado la evolución, que vivimos en verdaderos paraísos perfectos y que solamente vivimos para el amor. Por ello traemos en nuestras manos toda la fuerza que poseemos, la depositamos en un cuerpo, pero en un cuerpo que se ame ya, que no se le introduzca nada que sea muerte ni venenos tampoco. Les vamos a dar con mucho amor todo lo que somos para que puedan decirse, logré mi cura porque tuve fe en mí mismo y creí en mi Padre que me dio esta luz que ahora estoy utilizando para hacer vida y que mis hermanos me ayudaron porque pues ellos ya habían logrado su evolución. Entonces nunca duden de que pueden tener la cura total para su cuerpo, total, de cualquier órgano, de cualquier parte de su cuerpo que esté lesionada, pero lo tienen que amar. Si tienen una úlcera varicosa, como dicen, y se ve el hoyo, relajarse y sentir cómo se va regenerando, porque nosotros estamos ayudando, nosotros estamos como si estuviéramos bordando el cuerpo, estamos arreglándolo, pero tiene que haber amor, porque si no hay amor, además hay exigencia. No, ustedes tienen que curarme porque ustedes tienen poder, ustedes son los que tienen que hacer las cosas porque
Dios les dijo que eran los ángeles guardianes y son nuestros esclavos. Su obligación es darme a mí todo bueno. Desde cuando piensan que nosotros somos seres que nos ponemos como esclavos arrodillados ante un ser que hoy vemos con amor como nuestro hermano. Por ello no tienen que decir, tienen que darme. ¿Por qué no me dieron? ¿Por qué no trabajaron? O cuando dicen en tus rezos, pide. Sí, todos los rezos los escuchamos, del que está pidiendo, del que está llorando, del que está deseando la vida para otro ser humano, pero hay que enseñarlos a amarse. Si es un niño que está poco consciente de lo que tiene que hacer, el niño rodeado de amor reacciona, porque el niño no está pensando que su cuerpo está en un estado que, lamentable, que no puede regenerarse. Con un niño se puede jugar, con un niño se puede hablar, con un niño se puede crear todo un mundo de fantasía dentro de su mente, fantasía que van a conocer como una gran realidad que muy pronto van a vivir. Entonces, preparémonos todos. ¿Cuánto más daríamos? ¿Qué daríamos? Porque un día, un solo día, la humanidad dejara de matar, la humanidad dejara de odiar, la humanidad dejara de sentir que solamente con el poder puede ser feliz, la humanidad dejara de decir, tengo esta arma, esta pistola, o lo que sea para destruir a un semejante, que la humanidad no pensara en bombas letales, porque además dicen que con esas bombas van a impedir que vengan de la estratosfera. Yo creo que si impidieran que vinieran a ayudarles, entonces ¿qué iba a quedar de este planeta? Solo destrucción y muerte. Por ello, si en los hospitales están llorando su derrota, hábleles con amor. Pero sí vamos a tener que hacer algo, si lo sabemos, un poco más impactante. Por ejemplo, ver que una luz intensa que pueda envolverles, que se sientan envueltos en un calor muy suave, para que puedan también, si no tienen dolor, poder trabajar en su cuerpo. Eso sí lo podemos hacer, quitar el dolor de la persona que está sufriendo, pero tiene que entender que va a hacerle una promesa al Padre, que amará la vida, que amará todo lo que él creó, que jamás participará en la destrucción de un ser que tenía que tener la vida dentro de sí, también de ser alguien que les acompañara, no que lo haya creado el Padre para matarlos, como dice. Padre creó, bueno, frases que he oído, Dios creó a los animales para que no los comamos. ¿Qué bestialidad sería eso? Yo creo que simplemente tienen que aprender a razonar. Podríamos entrar un día en un hospital y curarlos a todos en un solo momento, pero que estuvieran todos unidos en el amor, que todos sintieran nuestra presencia, empezaran a sentir como una luz los envuelve, y que con ese amor van a recibirnos haciendo una promesa al Padre, que jamás destruirán algo que es tan sagrado como es la vida que Él creó. Entonces podríamos hacerlo. Claro que tenemos el poder para hacerlo, pero no que nos exijan milagros cuando están siendo parte de todo lo que es la destrucción de este mundo. Que no exijan un milagro cuando no pueden ni siquiera darse el milagro a sí mismos. Entonces, el planeta sí tiene que ser reconstruido, porque el planeta fue destruido por el ser de muerte que asusó a los seres de poder para destruirlo. Pero el planeta no tiene la culpa de que haya sido habitado por seres que se olvidaron del amor, que aceptaron como líder al ser de muerte que está riéndose en este momento creyendo que tiene ya como posesión esta humanidad, del ser de muerte que está triunfante en este momento. Vamos a quitarle su carcajada de triunfo que tiene cuando vea que la Tierra empieza a ser envuelta por muchas naves de poder y que se empieza a ver nuestra presencia en una forma inaudita, pero que se entienda que venimos con amor, venimos a entregarles toda nuestra luz, venimos a darles la oportunidad de vivir, de dejar de ser muerte, de llorar, venimos con todo el amor con el que nosotros podemos trabajar para esta humanidad que hoy es doliente y que no puede ser parte de la vida si no se acuerda que es vida. Por ello les digo,
todo está escrito, todo está planeado, planeamos todo lo que tenemos que hacer, solamente nos falta hacer que el ser humano que nos escuche pueda pensar. Por ello, hicimos mensajes que se escuchara nuestra voz, para que pudieran sentir nuestra presencia y trabajar con mucho amor en todo lo que nosotros les podemos dar. Vamos a terminar con tanto dolor, eso es definitivo. No nos agrada escuchar los lamentos que llegan hasta la estratosfera, lamentos de dolor, de súplica, de angustia, de odio, de frustración, lamentos por todos lados, es todo lo que podemos escuchar. Por ello es que quiero que estén totalmente unidos y que hagan una prueba, que se pongan uno, dos o tres enfermos relajados y que los vayan dirigiendo con el mensaje que nosotros damos, pero que entren en total y absoluto relajamiento y tranquilidad, sintiendo el amor que está llegando a ellos. Y verán que se pueden levantar totalmente curados en un instante como lo han deseado. Siempre están deseando que exista la cura milagrosa, que caiga el rayo cósmico, que acabe con sus angustias. Sí, va a haber esa cura milagrosa. Pero tristemente, por el momento no la podemos hacer porque no colaboran con nosotros. Entonces, queremos que todo aquel que nos escuche, que colabore con nosotros, que hagan la prueba, o que hagan la prueba con uno solo que entienda perfectamente bien lo que nosotros transmitimos, que sienta ese amor dentro de su ser, que se relaje totalmente y que vea su cuerpo envuelto en luz y que esté ayudando al ser que le acompaña a recuperar todas las células muertas y que esté ayudando a eliminar todo aquello que fue la destrucción que se provocó a sí mismo durante tanto tiempo. Con una persona que lo logre perfectamente bien, claro, van a decir, ahora que venga otro, pero pues son millones de enfermos, pues entonces vamos a tratar de trabajar un poquito más rápido. Pero podemos poner el ejemplo. Si encuentran quien tenga esa fe y diga, creo, en un momento determinado, se puede lograr. Y si lo habito, no olviden que si hay una persona que logró, con un creo, una cura a dos enfermedades incurables. Recuerden que se ha logrado. Por ello es que quiero que estén totalmente conscientes de que muchas veces hay gente que no logró su equilibrio, no logró encontrar su fuerza y vimos ese cuerpo tan lesionado que nos pide con mucho amor que nos ayudemos a dejar de sufrir y que también vamos y vemos su bitácora del tiempo y si ya le corresponde el tiempo, pues nosotros le ayudamos a partir. Ya cuando llega con nosotros dice, ¿cómo perdí el tiempo, verdad? Si no me tanto daño. Ahora voy a aprender a conocerme porque sé que ustedes me van a enseñar y voy a ser el alumno más aplicado que puedan haber tenido. Si en este momento se está deseando la cura milagrosa, ayúdenos enseñando a alguien a que lo logre. Pero que no diga, creo que puedo, a ver si puedo, bueno, pero que se me aparezca el ángel para poder creer. No, lo que va a poder ver es una luz que lo envuelve y que sea el mismo el ángel, que sea él mismo el que tenga el deseo de vivir tranquilamente. Lo primero que quitaríamos naturalmente es un dolor, porque un dolor no se puede concentrar una persona que quiere vivir, quitando el dolor puede relajarse totalmente y puede ayudar a que su cuerpo pueda estar totalmente impregnado de vida. Vamos a trabajar en esa forma, pero recuerden, no es un ser humano el que tiene la mano ni la cura milagrosa. La cura milagrosa la lleva cada uno dentro de sí mismo y es la luz del Padre que llega a él o a ella, pero que nosotros la llenamos de fuerza para poder ayudarles a regenerar todo aquello que se ha destruido durante el tiempo en el que estuvo enfermo. Soy el maestro Adiel, ya saben que mi preocupación más grande es precisamente las enfermedades y estoy intentando lograr muchas cosas
pero vamos a tener que hacer cosas que impacten más. Vamos a suponer, vamos a meter a un ser en una especie de burbuja que puedan ver y que digan, aquí sí me voy a curar. Naturalmente, al ver algo más palpable, pues va a ser más fácil que digan, ya, por fin. Pero vamos a hacer cosas así, porque ya sabemos que es muy difícil hacer que un ser humano pueda decir, creo en mí, creo en la vida, creo en la luz que me está llegando del cosmos infinito, creo en ese Padre que lleno de amor entrega toda su energía, creo que soy parte de Él y creo que soy eterno. Entonces, vamos después a hacer cosas tan impactantes que puedan todos los seres humanos ver los grandes milagros que tanto anhelan ver. Entonces, sí, sacudiremos al mundo y haremos que el hombre pueda pensar. Sacudiremos al hombre para que pueda volver a creer. Sacudiremos al hombre para que pueda volver a ser como lo que fue en aquel tiempo maravilloso en que el Padre lo había creado. Sacudiremos al ser humano para que pueda pensar y haremos que el Padre se sienta orgulloso de nuestra labor. Entonces sí vamos a hacer cosas impactantes. Vamos a poder meter en una burbuja de luz a un ser humano que tenga fe. No el que diga, pruébenme. No, a mí yo primero veo y luego creo. No, que se entre en una total y absoluta paz y que tenga ese deseo infinito de vivir y que tenga esa fe tan grande de saber que si se es hijo del Padre, con esa luz puede tener la vida que tanto anhela tener y volver a tener un cuerpo sano que lleno de alegría le mostrará a la humanidad. Recuerde, solo con el amor se puede triunfar. Solo con el amor se puede amar, solo con el amor se puede creer, solo con el amor se puede vivir y solo con el amor se puede saber que se pertenece al amor más grande, que es ese Padre, infinitamente grande, infinitamente maravilloso, que hoy preocupado por sus hijos, está dispuesto a dárselos todo para que puedan sentir que Él siente estar con sus hijos, aunque sus hijos en esta tierra le hayan olvidado durante tanto tiempo que ya el hombre no sabe cuánto tiempo ha pasado en el que perdió la fe, en ese gran Padre que ante todo está con todos y cada uno de los seres que ha creado. Escuchamos esta meditación de nuestro maestro Adiel. Estábamos pensando hace un momento que escuchamos con mucha calma al maestro Adiel. El ser humano de esta tierra estamos muy necesitados de la salud, de sanar las enfermedades de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, que es la energía divina, la energía de la vida, nuestro espíritu que es nuestra esencia de vida. Estábamos razonando lo que el maestro Adiel nos acaba de explicar. Y como les decía, el ser humano necesitamos mucha ayuda divina, mucha energía divina en este tiempo. Pues es muy triste saber que existen muchísimos miles y millones de seres humanos en este planeta Tierra que tienen alguna enfermedad. Está lleno de hospitales. Está lleno de muchas cosas que, pues tristemente, a veces, pues nuestros maestros nos van explicando y es una realidad cuando vemos la cruel realidad en que vivimos, pues cada palabra que ellos nos dicen, pues es una gran verdad y es lo que más nos impacta en este tiempo y nos da mucha alegría tener a nuestros maestros, a nuestros ángeles, que nos dan todos estos elementos, todos estos conocimientos para curar
toda la enfermedad en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Vamos a escuchar una siguiente meditación ya para terminar y posteriormente pues lo grabaremos y ya lo dejaremos en las redes sociales y seguramente en el canal de YouTube. Gracias a todos por ¿En estar qué ángulo está? aquí en vivo, como siempre. Me da mucha alegría estar con todos ustedes. Su compañero y amigo René Martínez, que les dice muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos seguramente para iniciar esta semana, la siguiente semana que se nos viene. Y nos vemos muy pronto. ¿Qué es conocer una verdad? ¿Qué es entender cómo nosotros como maestros les hemos querido enseñar tantas cosas que no abarcamos todo lo que quisiéramos darles? ¿Qué es lo que representa que estamos trabajando intensamente? Sí, naturalmente, que los traemos como los niños que entraron a ejercicios especiales para aprender lo que no han podido aprender durante todos los años de su vida. Pero sí sabemos que son personas, todos los que nos escuchan, que han buscado, en una forma u otra, encontrar su felicidad. Felicidad que no existe en este momento en la Tierra, que tristemente el mal se adueñó del planeta. Tiene poder. Poder porque ha dominado al ser humano. Poder porque ha hecho que el ser humano se olvide del amor. Poder porque los que son buenos los ha atemorizado. Y poder porque los dividió en religiones. Ustedes cuentan más o menos las religiones que han escuchado, nada más de nuestro maestro. Llevamos una cuenta, siempre les dije, más de 3.000 divisiones, no son mucho más. Más de 6.000 divisiones hay en el nombre de él, más súmenle todas las demás religiones, todas las creencias de un Dios fabricado por el hombre. Nuestro maestro, el maestro Jesús, habló de un padre maravillosamente grande, dio un mensaje completo que no ha podido pasar todavía, hizo todas las cosas, él mostró que con todo su amor quería que no olvidara su mensaje y que le había llegado para devolverle al padre a sus hijos. Imagínense cómo se siente ahorita que dice: Padre, pues fíjate que todavía estoy un poquito triste porque no logré más que empezaran a elevar un montón de iglesias que además hablen de mi madre. Eso es lo que más le ha dolido a él, que se les ocurra poner en duda la grandeza de su madre, la gran madre, la energía divina que el Padre creó para que exista la evolución. Energía divina que el Padre creó para que todo en esta tierra fuera tan solo vida. Ella tiene un poder inauditamente grande, pero su amor por todo es más allá de lo que lo puede imaginarse el ser humano. Y ella, preocupada, está diciendo al Padre: haré todas las manifestaciones necesarias para que vean que estoy en la tierra, haré lo que tú me digas. Nada más le pide al Padre: dinos en qué momento quiere que nosotros hagamos la manifestación más grande. Nosotros estamos listos. Las naves, como dicen ustedes, calentando motores. Nos movemos por todo el planeta, dejamos ver en ocasiones naves para que se den cuenta de que estamos aquí y sobre todas las cosas estamos en todos los hogares. No hay un solo ser humano que no tenga uno de nosotros cerca. Claro que están llenos de maldad, es como si nos estuvieran rechazando, pero no por eso nos queremos ir y no por eso vamos a decirle al Padre: yo con ese ni me meto, mejor que se lo lleve el mal. Mientras hay vida, hay esperanza. Y no, mientras exista la esperanza, nosotros seguiremos trabajando. La vida es tan hermosa que cuando ustedes se den cuenta
de lo que representa vivir, dando a darse cuenta de lo que se han perdido por no haber sabido trabajar continuamente con su propia mente. Han quedado enclaustrados en su propio cuerpo, no saben viajar, no saben salir de su cuerpo, no saben unirse a sus ángeles, no saben cómo llegar a dimensiones maravillosas que son las que nosotros los podemos llevar. Por ello queremos que tengan todos una paz interior total, que el planeta está mal, pero ustedes no los pueden dañar. Todos ustedes están protegidos por nosotros. Nadie puede hacerles daño. Naturalmente, si perdieran alguna cosa material, pues eso fue algún descuido. Pero su cuerpo, su espíritu, es lo que nosotros protegemos continuamente. Por ello quiero que se digan, yo aprendí a amar, que llegó un maestro de un lugar muy lejano y me dijo que yo soy vida y que yo soy parte de mi creador, que yo pertenezco al universo, no a un planeta, no a un lugar reducido de un conocimiento que ha quedado confundido totalmente. ¿Qué es el amor? El amor es simplemente conocer la grandeza del Padre y entender que si nos creó a todos por igual, todos debemos amarnos por igual. No juzgar nunca a un semejante. Si cometió errores, él se encontrará con su conciencia. Pues nunca estar diciendo, esta persona hizo aquello, esta otra persona hizo otra cosa mala, miren nada más, qué gobierno, vean nada más, cuántos seres malvados hay por todos lados. Y miren qué triste es ver cómo los tiene aprisionados las energías del mal. Nosotros detrás de ellos, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza de encontrar esa chispa divina que todavía puede quedar en su mente. Tenemos la esperanza de recuperarlos. No nos damos por vencidos. Somos seres que tenemos un poder inaudito y ante el si él nos dio tanto poder, era simplemente para observar cómo se va acabando esta humanidad y era para observar cómo quedaba destruido totalmente este mundo que será el plan del mal. Una guerra nuclear y acabarían con todo. Pero lo que sí están acabando es con las esperanzas de los demás seres humanos. Por ello es que nosotros estamos ya listos, preparándonos. Todo un ejército de luz está rodeando la Tierra. En la estratosfera no hay ninguna nave de maldad. Eso es lo que tienen que entender. Todos son seres que tienen ayuda para la reconstrucción de este planeta. Todos dispuestos a trabajar intensamente para que el día señalado este planeta pase totalmente reconstruido, pero también tiene la ilusión de que el hombre pueda cambiar. Pero como ellos nos dicen, ay maestros, pero es que hay mucha necedad en el hombre. Imagínate que les parezca que es lícito matar para comer. Es algo que a ellos también les parece inconcebible. ¿Cómo matar para comer? ¿Cómo sacrificar un animalito que está llorando en el momento en el que lo están destazando? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque tienen un ser de oscuridad impulsándolos a cometer todos esos errores. Pero sí dicen, pues, díganos qué más podemos hacer con las energías del mal, no nos metemos nosotros porque ahí sí, solamente ustedes pueden con ellos. Imagínense el poder que le han dado a estos seres de la oscuridad. Muchos seres de amor que vienen de ayuda no quieren hacer nada con ellos. Quieren salvar a la humanidad, quieren reconstruir el planeta, quieren ayudarnos a poner las casas en su lugar, quieren ayudarnos a salvar a todos los niños, quieren ayudarnos a rescatar a los animalitos para poderlos curar. Todo aquello que es posible para ellos, quieren que nosotros les permitamos hacerlo.
pero sí están muy preocupados. Y de veras, maestro, ¿ustedes creen que nosotros vamos a ver que esta humanidad puede ver un nuevo amanecer como estamos planeándolo? Y de veras, maestro, ¿tienen fe en esta humanidad? Porque nosotros nos hemos mezclado con los humanos y vemos tanta maldad, o tanto desaliento, o tanto dolor cuando se tratan entre hermanos. Porque sí, naturalmente, si nos acercamos a la gente buena, normal, también los vemos pelear, gritar, desesperarse, y sobre todas las cosas, los vemos decir que no pueden creer que exista un Dios. ¿Vieran cuánta gente está diciendo ahora que Dios no existe? Si existiera un Dios, no podríamos estar tan mal. Por lo menos se tendría que acordar de nosotros. O ese Dios es muy castigador, porque nosotros nos portamos mal. Pero yo creo que si ese Dios ama a sus hijos, ¿por qué les permite trabajar en contra de sí mismos? Siempre se los hemos dicho. El Padre dio la libertad. Nunca quita lo que ha dado. Libres somos y libres seremos eternamente para seguir el destino que nos corresponde seguir y para seguir subiendo lo más grande para estar siempre cerca del Padre. Libres somos y libres seremos eternamente para poder elegir nuestro propio destino. Y libres somos y seremos por siempre para hacer todo lo que deseemos hacer, siempre y cuando no se esté cerca del mal. Estos seres han logrado confundir tanto la humanidad que estamos realmente preocupados. Que tenemos que hacer algo que impacte, sí, muy fuerte, pero rápido. No podemos empezar poquito a poco. Vamos a ver entonces si poquito a poco pueden entender, porque las energías del mal están poseyendo muchos seres que tienen mucho poder. Y lo único que no queremos es que los ataquen. No, que nos aparecemos, pues van a caer de rodillas, pero no van a razonar. Eso es lo que nos da dolor. No van a razonar, no van a querer escuchar, solamente van a querer que se les perdone sus pecados, aunque luego ya no saben ni qué son los pecados. Y sobre todas las cosas, atemorizados, no pueden pensar claramente. Y no podemos nosotros decir cómo los tenemos ya listos para todo lo que está por venir. Por ello yo con mucho amor les pido, no desesperen. El tiempo se cumplió. Y es un tiempo que no tiene reversa. Así como ustedes saben que pasa un año, y se pasa el siguiente año, y pasan los días, y pasan las semanas, lo mismo es en el universo. Todo está en un giro continuo y todo tiene un momento en el que tiene que haber un cambio. Siempre, siempre hay cambio. Pero aquí en la Tierra, pues tal parece que estuvieran en línea descendente en vez de ascendente y que tuviéramos que sacar unos poquitos y nos los llevamos. No, porque el planeta no se va a perder. El planeta no le pertenece al mal, el planeta es del Padre. Por ello yo quisiera que piensen con toda claridad que sí hemos dejado un mensaje continuo. Ya llevamos 10 años preparando ese mensaje. Con mucho amor, cada palabra nuestra ha sido grabada para que ustedes puedan tener una escuela que nosotros les queremos dar. Con mucho amor hemos preparado todo lo que queremos que escuchen. Somos mentes que tenemos poder. Mentes que tenemos varios millones de años más de evolución, no solamente por nuestra evolución, sino también porque nosotros fuimos dotados de un gran poder por el Padre. Tuvo que confiar, como les hemos dicho en otras ocasiones, tuvo que confiar. Le demostramos que por más de 25.000 años no destruimos una sola forma de vida, y se lo hemos demostrado durante todos estos millones de años que estamos trabajando, que nosotros jamás destruimos ni juzgamos a nuestros semejantes. Sí, pues para nosotros todo ser que existe son nuestros semejantes. Todos somos iguales, todos somos creados por el mismo Padre,
todos debemos de tener la misma facultad de poder pensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Poner luces en el cielo? Van a seguir aumentando. Ya ha habido lugares donde han visto muchísimas luces, pero les da miedo pensar, les da miedo imaginarse que realmente puedan ser seres de amor. El mal trabaja para que crean que vienen los malvados a secuestrarlos o a someterlos y esclavizarlos, nada más, como les hemos dicho antes, más esclavos de lo que son ahorita, de todo lo que representa la maldad. Yo creo que ya no se podría más. Por ello es que tenemos que hacer algo más impactante, y por ello hemos llamado a tantas personas para que reciban la cura. Algunas personas no se han curado porque algunos no quisieron trabajar y otros estaban cumpliendo su tiempo. Pero llamamos a la familia para que supieran cuál era la razón por la que este ser tenía que partir, para que se prepararan para reunirse con esta persona y para que pudieran disfrutar después juntos ese nuevo amanecer, porque no han muerto, están totalmente vivos, pero están ya en otra dimensión, con un cuerpo más hermoso y sobre todas las cosas con una escuela increíble, porque naturalmente pasan a estudiar también y se preparan con mucha alegría, sobre todas las cosas, pidiéndonos siempre por sus seres queridos. Por favor, avísenles que estoy bien. Por favor, avísenles que no he muerto. Por favor, avísenles que estamos unidos en pensamiento. Eso para la gente que nosotros pudimos llevarnos, para la gente buena, que por alguna razón se adquirió una enfermedad incurable, muchas veces hasta llegan a tener un accidente, pero ya era su tiempo. Entonces nosotros tomamos esa alma, la transportamos a un lugar maravillosamente hermoso, los llevamos a la escuela, tomados de la mano de sus ángeles, para que puedan estudiar como niños. Los tomamos de la mano, decimos cómo es que ahora van a poder aprender muchas cosas que no aprendieron en la tierra, y les mostramos con imágenes perfectas que nosotros tenemos cómo va a ser el futuro de este planeta. Se entusiasman mucho y se preocupan más. Bueno, y todos aquellos que no quieren dejar de matar a los animalitos, ¿qué va a ser de ellos? ¿No van a hacer algo que los sacuda, que los estremezca, que los haga razonar? Bueno, por miedo no se razona, por miedo se hacen las cosas, pero nosotros quisiéramos que fuera mejor, porque entendieron precisamente que no se debe destruir una vida. Una vida es una vida. Todos aquellos que están con nosotros preparándose nos piden también que los dejemos visitar a sus seres queridos. Sí los dejamos cuando están en paz sus seres queridos. Sí les permitimos llegar porque quieren avisar que están bien. Pero luego nos los llevamos de nuevo a este lugar maravilloso en el que están estudiando para que puedan seguir disfrutando de toda su felicidad. Por ello, como acabamos de decir, nunca piense que alguien que pidió ayuda no le dimos la oportunidad de seguir viviendo porque era su tiempo o porque ya fue lo mejor para él. Estar dentro del paraíso que nosotros hemos construido. Con cuánto amor nos han entregado sus seres queridos y con cuánto dolor protestan si se van. Pero no se han ido más que por un corto tiempo, muy muy corto tiempo. Sobre todo, ya lo que va sucediendo en ese tiempo, pues piensa lo que son casi segundos, que sobre todas las cosas, al pasar a otra dimensión, siente otra dimensión de otro tiempo. Es el lugar más increíble. Las cosas más inimaginablemente hermosas es lo que hemos construido, y ellos están disfrutando de esa paz y de esa alegría de poder estar siempre pensando en sus seres queridos. Hagan de cuenta que ustedes rezan, bueno, pues ellos también rezan y también están insistiendo y también le dicen: Padre, permíteles a los maestros que hagan algo más fuerte. Padre, queremos que todos nuestros seres queridos puedan razonar y se unan a nosotros. Y todos los días
están pidiendo y todos los días son escuchados. Y naturalmente nosotros los calmamos, que no vamos a permitir también que el mal se adueñe de esta humanidad. Por ello yo les digo que estén, por favor, lo más tranquilos, que están protegidos, totalmente protegidos. Les ponemos una cúpula de luz cuando salen a la calle, la casa la envolvemos también. No permitan que su hogar introduzca muerte, lo más que se pueda, porque sabemos que hay personas que definitivamente se niegan rotundamente a querer aceptar un razonamiento tan hermoso como es el hecho de que se tiene que respetar la vida. Pero todos ustedes están protegidos. Todo aquel que nos escucha, que está meditando, que está dándose ilusiones, tiene que pensar que las cosas van a ser increíbles. Que a algunos les preocupa si tienen dinero, que lo pueden gastar si quieren en lo más útil que sea, no que lo despilfarren, pero que lo hagan sin miedo, porque ya después no va a haber dinero. Todo va a cambiar, todo va a ser maravillosamente perfecto. Con todo nuestro amor les digo, ¿creen ustedes que nosotros hemos dejado todo aquel lugar maravilloso en el que vivimos para venir a ver cómo pierden, cómo se acaba esta humanidad? Es como si disfrutáramos de ver cómo la muerte se va adueñando de todos los seres que existen en esta tierra. Nosotros somos seres que todo lo damos amor, y nuestro poder lo utilizamos para envolverlos, para ayudarlos, para prepararlos y para poner en su lugar cada cosa. Este mundo va a ser un paraíso en corto tiempo. No digan ustedes que nos falta muy poco tiempo y que no nos va a dar tiempo, pues no trabajamos como trabaja el hombre. Nuestros tiempos son diferentes, como se los acabo de explicar. Nuestros tiempos son muy grandes y nosotros podemos extender el tiempo de tal forma que en corto tiempo de la Tierra es un tiempo largo para nosotros, para arreglar todo lo que tenemos que hacer, porque realmente este planeta está destruido hasta lo más profundo de sus cimientos. Nos da mucho dolor ver cómo tienen que recibir los golpes de la naturaleza, pero es culpa del hombre, es culpa del mal, que hizo que el planeta en desequilibrio tuviera que estar en un momento determinado a expensas de lo que representan las fuerzas desatadas de la naturaleza, que el hombre permitió que se desatara. Cada vez están peor los climas. ¿En qué momento puede un momento decir nos va a caer un tsunami o va a haber un terremoto? Ya lo hemos dicho, si hay peligro en cualquier momento, nosotros los pasamos por una puerta dimensional, nada les puede suceder, porque nuestra protección es auténtica. Si no, pregúntenle a los niños que ya nos están viendo cómo pueden ver a nuestro Maestro Jesús y cómo pueden hablar de nosotros con tanta sencillez, que esta nos da alegría ver cómo platican y nos cuentan a nosotros todo lo que ellos sienten, y luego les decimos, ya no hables tanto. Hasta cierto punto los dejamos hablar para que sepan nada más que sí, es verdad todo lo que le estamos diciendo. Pónganse a imaginarse mejor que va a ser esto algo maravilloso. No podemos permitir que el mal se adueñe de esta humanidad. Lo queremos enviar a sus dominios sin humanos. Sabemos que no va a ser posible, que se va a llevar a muchos humanos que realmente ya están entregados totalmente a él, que lo aman, es más, lo veneran, eso es impresionante. Ya hablan de él como un dios, porque dicen que ese dios si les dio oro y les dio poder, que ese dios si les cumple porque tiene enemigo y le pudieron hacer daño, que ese dios si es fuerte porque ese dios que se llama muerte está ahora trabajando para que puedan tener todo lo que los puede perder. Tristemente, tal vez los hagamos recapacitar, tal vez muchos dejen de pensar en esa forma, porque las cosas vienen fuertes, 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 muy grandes.
La naturaleza se está cobrando lo que le hicieron. Los huracanes seguirán aumentando. Los temblores, si el planeta está estrellado, pues van a seguir acumulándose. Y naturalmente, ya el deshielo de los polos está provocando maremotos muy fuertes. Y todo esto nosotros lo tenemos que controlar, de modo que todos aquellos seres que nosotros cuidamos no les suceda nada. Vida es lo que nos piden, vida es lo que traemos en las manos. Felicidad es lo que nos piden, felicidad es lo que les vamos a dar. No pongan angustia en cada pedido, pongan simplemente fe y crean que nosotros estamos siempre para darles todo lo prometido. Pónganlo a soltar, en la noche hablen con su ángel. Si tienen paciencia, se puede escuchar la respuesta. Recuerden que hablamos telepáticamente, no utilizamos el canal en que pueda irse voz, porque podrían escuchar también a seres de la oscuridad, y eso sí lo tenemos que impedir totalmente. Por ello es que yo quiero que todos aquellos que nos escuchan no tengan miedo, no digan, a lo mejor no va a pasar nada, y entonces seguiremos en este caos, y se irá adueñando el mal de la tierra, las guerras aumentarán, los secuestros seguirán creciendo, los asaltos por todos lados, ya no va a haber protección, porque si la misma policía está involucrada, ¿quién nos va a proteger? Tienen que entender que sí estamos para protegerles, que sí tenemos poder para hacerlo. Entonces, tienen que estar totalmente conscientes de que nosotros no los hemos abandonado. Por favor, hablen con sus seres queridos. De momento se negarán, pero como está todo convertido en un caos, díganles, ¿creen ustedes que es injusto que se pida que respeten la vida? Ya se asomaron a un rastro, ya vieron cómo lo sacrifican, ya vieron el llanto amargo que sueltan todos sus animalitos. Por favor, escúchenos. Además, las enfermedades crecen precisamente por esta mala práctica. Ya el cáncer parece una epidemia terrible que se ha desatado en la tierra y lo están sufriendo desde bebés hasta ancianos. Van a decir ustedes, detengan todo ese mal, cúrenlos a todos. Claro que los vamos a curar. Y naturalmente que vamos a hacer cosas increíbles. Muchos pasarán todavía un poco dolidos de su cuerpo, pero va a ser tan rápido que los vamos a curar, que no va a quedar vestigio de que tuvieron una enfermedad. Porque cuando pasen todos, todos los que nos escuchen, nosotros vamos a estar pendientes de llevarlos a todos en una forma u otra, a protegerse, a sanar su cuerpo, a envolverlos con nuestra luz, a llenarlos de esperanza y de amor. No piensen jamás que en algún momento nosotros no vamos a trabajar como lo hemos prometido. La vida es algo tan maravilloso que creo que les vamos a entregar. Imagínense que se abren las puertas, entran en una especie de un pequeño túnel, parece como si estuviera hecho de cristal, y entran al paraíso increíble que les hemos preparado. Y también para muchos será un paso rápido, porque naturalmente no a todos los vamos a poder pasar por las puertas dimensionales, porque tienen que ser solamente quienes han escuchado nuestro mensaje y lo hayan entendido. Pero la humanidad es parte de nosotros mismos, son nuestros hermanos. Estamos preocupados por todos, no queremos dejar a ninguno. Voy a decirles que la luz está descendiendo. Soy el maestro Aviatar, que con todo mi amor quiero que vean cómo vamos a extender la luz en esta tierra y que ante todo estamos dispuestos a lo más inimaginable para todos ustedes. Vida es lo que tenemos en las manos. Vida, progreso, evolución, fuerza. Poder, pero poder de amor. Y cuando tomemos a todo el mal y enviemos a sus dominios, sí se va a sentir como arrebatamos a todos estos seres y los metemos en esferas y nos los llevamos nosotros al lugar al que pertenece.
porque no quieren cambiar, porque no desean estar con el Padre, porque siguen ambicionando el poder del Padre, porque siguen perdidos en todos sus errores. Pero de un momento a otro, aparte de que se van a ver las naves, va a haber mucho arrepentimiento y una especie de paz. ¿Dónde quedaron estos seres? No los vamos a llevar. Entonces sí, ya liberados, podrán arrepentirse y pensar en lo que han hecho. Y entonces nosotros, con mucho amor, vamos a tomar a esta humanidad y la vamos a transportar a un nuevo amanecer. Vivan, por favor, con todo su amor, todo lo que les hemos dicho. Y piensen que nosotros no venimos a preparar un mensaje para que quede archivado, para que solo sea de unos pocos. Toda nuestra enseñanza seguirá hacia adelante después de que venga el nuevo amanecer, porque realmente lo hemos hecho con todo el amor con el que queremos que aprendan a pensar. Recuerda, estamos enseñando a amar, amar al Padre, a pensar con claridad. Estamos enseñando a conocer toda verdad que nosotros les queremos entregar. Somos parte del universo mismo y estamos listos para darles la felicidad que merecen. Sí, ¿por qué? Porque fueron víctimas por muchas generaciones de los errores en los que ha caído el hombre, porque son víctimas de este ser de muerte que se ha adueñado de la humanidad, porque son víctimas, y nosotros queremos ya liberarlos de todo dolor y queremos que estén siempre conscientes de que es un Padre maravillosamente grande, que les ama intensamente, que quiere que sean por siempre y eternamente felices, porque al cambiar a otra dimensión ya no va a poder entrar el mal jamás. Por momento no lo llevaremos, pero va a intentar llegar a los mundos que sean más vulnerables. Vamos a procurar estar siempre pendientes. Por ello les digo, nuestra labor no termina nunca. Un día hicimos un juramento al Padre: preservaremos la vida que tú creaste, cuidaremos de tus hijos y cuidaremos de tu universo. Y lo hemos cumplido. Por ello es que el Padre, con todo su amor, sigue aumentando nuestro poder. Confíen en nosotros. Es un tiempo de cambios, y cambios ya. Y el Padre confía en que ustedes van a poder transmitir nuestro mensaje y nos ayuden para que esta humanidad pueda volver a ser vida, como un día maravilloso el Padre nos prometió.